Hola amigos, hoy vamos a hablar de la agricultura, un tema fascinante y fundamental para la historia de la humanidad. Imagínense, hace miles de años, nuestros antepasados eran nómadas. Viajaban constantemente, siguiendo el rastro de los animales y buscando plantas silvestres para alimentarse. Iban de un lugar a otro buscando comida, sin un hogar fijo. Dependían completamente de lo que la naturaleza les ofrecía en cada estación del año. Pero un día, todo cambió. Alguien, en algún lugar, tuvo una idea brillante que transformaría la vida humana para siempre. Descubrieron que podían plantar semillas y cultivar alimentos. Un descubrimiento revolucionario. Este simple acto de sembrar y cosechar permitió a nuestros antepasados producir su propio alimento. Este fue el comienzo de la agricultura. Ya no tenían que depender únicamente de la caza y la recolección. Podían planificar y asegurar su sustento. Con la agricultura, los humanos pudieron establecerse en un lugar. Construyeron aldeas, luego pueblos y finalmente ciudades. La estabilidad alimentaria permitió el desarrollo de otras actividades. La agricultura fue el motor del desarrollo humano. Gracias a ella, surgieron nuevas tecnologías, se desarrollaron culturas y se establecieron civilizaciones. La agricultura no solo nos dio comida, sino también la base para la sociedad moderna. Al principio, la agricultura era muy básica. Se usaban herramientas simples, como palos para cavar y piedras para moler. Con el tiempo, se inventaron nuevas herramientas. El arado, tirado por animales, revolucionó la agricultura. Permitió trabajar la tierra de forma más rápida y eficiente. La rueda también fue un invento clave. Facilitó el transporte de las cosechas y los materiales. Poco a poco, la tecnología fue mejorando la vida de los agricultores. En el siglo XX, la agricultura experimentó otra gran revolución, la Revolución Verde. Esta transformación no solo cambió la manera en que se cultivaban los alimentos, sino que también impactó profundamente en la economía y la sociedad global. La Revolución Verde introdujo nuevas tecnologías y métodos que permitieron a los agricultores aumentar la producción de manera exponencial. Se desarrollaron nuevas variedades de cultivos, más resistentes a las plagas y con mayor rendimiento. Estas variedades fueron el resultado de años de investigación y experimentación y permitieron a los agricultores obtener cosechas más abundantes y de mejor calidad. Los campos de maíz y trigo se convirtieron en símbolos de esta nueva era agrícola. También se introdujo el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. Estos productos ayudaron a proteger los cultivos de enfermedades y plagas y a proporcionarles los nutrientes necesarios para crecer de manera saludable. Sin embargo, su uso también trajo consigo nuevos desafíos y preocupaciones. Estos avances aumentaron la producción de alimentos de forma significativa. La capacidad de producir más alimentos en menos tiempo permitió a las sociedades enfrentar el desafío del hambre y la malnutrición. Las cosechas abundantes se convirtieron en una realidad y la recolección de productos agrícolas en grandes cantidades se volvió una práctica común. Gracias a la Revolución Verde, se pudo alimentar a una población mundial en crecimiento. La expansión de los cultivos verdes y exuberantes fue una respuesta directa a la necesidad de alimentar a más personas. Los agricultores pudieron satisfacer la demanda de alimentos de una población en constante aumento, pero también generó algunos problemas, como la dependencia de productos químicos y el impacto ambiental. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas llevó a la contaminación del suelo y del agua, afectando la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. La Revolución Verde, aunque beneficiosa en muchos aspectos, también nos dejó con importantes lecciones sobre la sostenibilidad y la necesidad de prácticas agrícolas más responsables. Hoy en día, la tecnología sigue transformando la agricultura. Los tractores con GPS y sistemas de guiado automático son cada vez más comunes. Los drones también se están utilizando para monitorear los cultivos, aplicar fertilizantes con precisión e incluso detectar enfermedades. La tecnología moderna permite a los agricultores ser más eficientes, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí. Los robots agrícolas están empezando a trabajar en los campos. Estos robots pueden realizar tareas como plantar, cosechar y eliminar malezas. Los robots agrícolas prometen aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de mano de obra en el campo.
Agricultura de precisión. Menos es más. La agricultura de precisión es otra tendencia importante. Se trata de utilizar la tecnología para aplicar la cantidad exacta de agua, fertilizantes y pesticidas que necesita cada planta. Esto reduce el desperdicio, ahorra dinero y protege el medio ambiente. Agricultura vertical, cultivos en altura. En las ciudades, la agricultura vertical está ganando popularidad. Se cultivan alimentos en capas apiladas verticalmente, en invernaderos controlados por ordenador. La agricultura vertical permite producir alimentos frescos cerca de los consumidores. Reduce el uso de agua y no requiere pesticidas. Comida del futuro. De laboratorio a tu mesa. La tecnología también está cambiando la forma en que se producen los alimentos. La carne cultivada en laboratorio, a partir de células animales, es una realidad. También se están desarrollando nuevas fuentes de proteínas, como los insectos y las algas. Estas alternativas podrían ser cruciales para alimentar a la creciente población mundial. Adaptarse para sobrevivir. El cambio climático es un gran desafío para la agricultura. Las sequías, las inundaciones y las temperaturas extremas afectan negativamente a los cultivos. La tecnología puede ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, se están desarrollando cultivos más resistentes a la sequía y a las altas temperaturas. Alimentando al mundo, tecnología para el futuro. La población mundial sigue creciendo. Se espera que alcance los 9.7 mil millones de personas para el año 2050. Alimentar a tanta gente será un desafío enorme. La tecnología jugará un papel fundamental para alimentar al mundo en el futuro. La agricultura de precisión, la biotecnología y la robótica serán esenciales para aumentar la producción de alimentos de forma sostenible. Para aprovechar al máximo la tecnología en la agricultura, la educación es fundamental. Los agricultores necesitan aprender a utilizar las nuevas herramientas y técnicas. La innovación también es clave. Se necesitan nuevas tecnologías para afrontar los retos del futuro, como el cambio climático y la creciente demanda de alimentos. La agricultura ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Desde los primeros agricultores que cultivaban la tierra con herramientas rudimentarias, hasta las civilizaciones que dependían de la agricultura para su sustento, la historia de la agricultura es una historia de innovación y adaptación. A lo largo de los siglos, hemos aprendido a mejorar nuestras técnicas y a utilizar los recursos de manera más eficiente. La tecnología ha transformado la forma en que producimos alimentos y seguirá haciéndolo en el futuro. Hoy en día, vemos cómo la automatización y la inteligencia artificial están revolucionando la agricultura. Desde drones que monitorean los cultivos hasta sensores que optimizan el riego, la tecnología está en el corazón de la producción agrícola moderna. Estas innovaciones no solo aumentan la eficiencia, sino que también ayudan a reducir el impacto ambiental. Desde las herramientas antiguas hasta los robots agrícolas, la tecnología ha sido clave para alimentar a la humanidad. Las primeras herramientas agrícolas eran simples, pero efectivas. Con el tiempo, hemos desarrollado maquinaria avanzada que puede realizar tareas complejas con precisión y rapidez. Los robots agrícolas, por ejemplo, pueden plantar, cosechar y hasta clasificar los productos, todo con una eficiencia impresionante. En el futuro, la tecnología será aún más importante para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Con el crecimiento de la población global, la demanda de alimentos seguirá aumentando. Para satisfacer esta demanda, necesitaremos innovaciones que nos permitan producir más alimentos con menos recursos. Los invernaderos controlados por inteligencia artificial, los drones que aplican pesticidas de manera precisa y los sistemas de riego avanzados son solo algunas de las tecnologías que jugarán un papel crucial en este desafío. La agricultura del futuro será más eficiente, sostenible y resiliente gracias a la tecnología. La sostenibilidad será un pilar fundamental, con prácticas agrícolas que protejan el medio ambiente y conserven los recursos naturales. La resiliencia también será clave, permitiendo a los agricultores adaptarse a los cambios climáticos y a otros desafíos imprevistos. Con el apoyo de la tecnología, la agricultura podrá enfrentar estos retos y seguir siendo una fuente vital de alimentos para el mundo. Un futuro brillante nos espera. La combinación de innovación tecnológica y prácticas sostenibles
promete un porvenir lleno de oportunidades para la agricultura. Los agricultores del mañana estarán mejor equipados que nunca para alimentar a una población en crecimiento, mientras cuidan del planeta. Con cada avance, nos acercamos más a un futuro donde la agricultura no solo es productiva, sino también respetuosa con el medio ambiente y capaz de proporcionar alimentos seguros y nutritivos para todos.